Se encuentran con nosotros el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Los invitamos para que en posición de firmes rindamos honores correspondientes a nuestra bandera nacional. Sean tan amables de tomar asiento, por favor. Muy buenos días. Sean bienvenidos al sexto informe de resultados del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, el cual presiden
el cual presiden el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza. Nos acompañan la presidenta de la Diputación Permanente de la 61ª Legislatura del Estado de México, diputada maestra María Luisa Mendoza Mondragón. La presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, señora Fernanda Castillo de Del Mazo. La gobernadora electa del Estado de México, maestra Delfina Gómez Álvarez. El presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, magistrado, doctor Ricardo Sodi Cuellar. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la 61 Legislatura Local, diputado maestro Elías Rescala Jiménez. Agradecemos la presencia del gobernador constitucional del Estado de Hidalgo, licenciado Julio Menchaca Salazar. Agradecemos la presencia de todos ustedes. Señoras y señores, escuchemos el mensaje del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, con motivo de su sexto informe de resultados. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, es un honor contar con su presencia el día de hoy. El Estado de México le recibe siempre con los brazos abiertos y en lo personal le aprecio mucho que nos haya acompañado. Le damos la más cordial bienvenida al presidente de todos los mexicanos, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Saludo a la presidenta de la mesa directiva de la legislatura del Estado de México, la diputada María Luisa Mendoza Mondragón, al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado presidente Ricardo Sodi. Saludo a la gobernadora electa del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez. Con mucho cariño agradezco que me acompañe mi esposa Fernanda. Agradezco la presencia de los señores exgobernadores del Estado de México, Erubiel Ávila, Alfredo Balanda, don Emilio Chuaifet y don César Camacho. Agradezco la presencia del gobernador del Estado de Hidalgo, Julio Menchaca, que hoy nos acompaña, a la senadora Olga Sánchez Cordero, presidentes de las fuerzas políticas del Estado de México, señoras y señores senadores, diputadas, diputados federales y locales que el día de hoy nos acompañan. Presidentas y presidentes municipales, magistradas y magistrados, fiscal general de justicia del Estado de México, licenciado José Luis Cervantes, comandantes de la primera región militar, del cuartel general del alto mando de la Marina, de la 22 y 37 zonas militares y de la coordinación estatal de la Guardia Nacional en el Estado de México.
a los señores arzobispos de Toluca y de Tlanepantla que nos acompañan el día de hoy, a todos los integrantes del Consejo Interreligioso, señores obispos, representantes de nuestros pueblos originarios, de organizaciones de la sociedad civil, empresarias, empresarios, líderes sindicales, servidores públicos y representantes de los medios de comunicación, a todas y todos los mexiquenses. En cumplimiento de un deber constitucional y en un ejercicio de rendición de cuentas, hoy presento el sexto informe de gobierno. Con este balance de resultados, concluye uno de los periodos más desafiantes en la historia reciente del Estado de México. A los retos de seguridad, empleo, combate a la desigualdad, se sumaron dos acontecimientos muy complejos: el sismo del 19 de septiembre de 2017 y la pandemia de COVID-19, que exigieron una capacidad de respuesta total por parte de la administración pública, así como de la participación de la sociedad mexiquense. Ante cada reto, respondimos unidos, manteniendo el rumbo y las metas planteadas, haciendo los ajustes para superar retos inmediatos y con la prioridad de atender el desarrollo social que desde el inicio propusimos para impulsar la igualdad y la justicia. Hace 6 años empezamos a construir los cimientos de un gobierno de decisiones firmes y resultados fuertes. Un gobierno que apostó por la coordinación y el respeto institucional, la sensibilidad y la cercanía. Un gobierno cuyo legado respaldará los avances construidos desde la fundación de nuestro Estado hace 199 años y que será cimiento del futuro de nuestra entidad y de sus familias. El fortalecimiento de la democracia mexiquense y de sus instituciones es parte fundamental de este legado. El pasado 4 de junio, el Estado de México refrendó la madurez de su democracia. En un clima de paz, las y los ciudadanos expresaron por medio del voto sus preferencias. Con transparencia y eficacia, las autoridades electorales garantizaron la integridad del proceso, fortaleciendo la confianza en la democracia. Sin excepción, las fuerzas políticas actuaron con responsabilidad de cara a los mexiquenses, reconociendo las condiciones de diálogo, tolerancia y libertad que se viven en el Estado de México y que se materializaron con el respeto del voto de la mayoría. El triunfo de la maestra Delfina Gómez Álvarez es una decisión histórica de los mexiquenses. Es la primera vez en que una mujer conducirá el destino de la entidad y el reflejo de los nuevos tiempos que vivimos. Por su disposición para llevar adelante una transición institucional y constructiva, hago un reconocimiento a la gobernadora electa, con quien hemos dialogado las acciones, programas y políticas públicas realizadas durante la administración. Coincidimos en la importancia de mantener un desarrollo con equidad y en la necesidad de seguir impulsando programas que respondan a las convicciones de justicia social que identifican a la administración entrante con la saliente y a ambas con el proyecto del presidente de la República. A la gobernadora electa le deseamos el mayor de los éxitos. Estamos convencidos de que si le va bien a ella y a su gobierno, le irá bien al Estado de México. Su gobierno encontrará bases firmes para trabajar en un clima de paz, estabilidad y unidad. Nuestro reconocimiento a la gobernadora electa, la maestra Delfina Gómez Álvarez. El trabajo de estos 6 años
estuvo alineado de origen con los objetivos de desarrollo sostenible. Diseñamos e implementamos una estrategia que garantiza el cumplimiento de los derechos sociales de los más vulnerables. En coordinación con el Gobierno de México y los ayuntamientos, fortalecimos a las instituciones de seguridad y justicia. Por sus planteamientos y alcances, la modernización de la economía estatal contó con el respaldo de empresas y de inversiones productivas que fortalecen su competitividad. Dimos sustentabilidad al ordenamiento urbano, ampliando los servicios públicos y la protección de nuestros recursos naturales. Estas estrategias, sumadas al manejo responsable de las finanzas públicas, hicieron del Estado de México una entidad con mejores niveles de desarrollo social, confiable para la inversión y capaz de generar mayores oportunidades de empleo. Una entidad que con resultados refrendó la responsabilidad, la capacidad y el liderazgo de sus instituciones. Primero, pilar social. Para responder al compromiso con los más necesitados, construimos una red de programas sociales que por sus resultados es referente nacional. La estrategia Familias Fuertes ofreció a cada familia en condiciones de vulnerabilidad las condiciones que necesita para mejorar su calidad de vida, entregando apoyos a más de 7 millones de beneficiarios únicos, de los cuales 7 de cada 10 son mujeres. A pesar del impacto de la pandemia sobre la pobreza, Familias Fuertes cierra con resultados históricos en el combate a la desigualdad. De acuerdo con el Coneval, entre 2020 y 2022, más de 915 mil mexiquenses salieron de la pobreza, incluyendo 370 mil que salieron de la pobreza extrema. A pesar de que en 2020 la tercera parte de la población mundial no tuvo acceso a una alimentación adecuada, los programas alimentarios del Estado de México reducieron en casi 4 puntos la carencia por acceso a la alimentación. En 6 años, entregamos más de 25 millones de canastas alimentarias en beneficio de casi 810 mil personas adultas mayores con discapacidad o en situación de vulnerabilidad, así como de niños y comunidades indígenas. 4 de cada 5 han sido para mujeres. Le doy la bienvenida a la secretaria de Gobernación, a la licenciada Luisa María Alcalde. Bienvenida al Estado de México. El DIFEM concluye la administración como una institución más reconocida y apreciada por las familias mexiquenses, con más de 716 millones de desayunos escolares entregados a más de 740 mil alumnos de educación básica. El DIFEM ha sido el mayor aliado de las familias mexiquenses. El contenido nutrimental de los desayunos escolares ha mejorado año con año, disminuyendo factores de riesgo en la salud familiar como la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad. Por sus resultados, por segundo año consecutivo, nuestros programas alimentarios están entre los 3 mejores evaluados por la Estrategia Integral de Asistencia Alimentaria del Gobierno de México. Al inicio de la próxima década, 1 de cada 5 mexiquenses será una persona adulta mayor. Para su atención, el DIFEM construyó uno de los programas de apoyo más completos a nivel nacional. En 6 años, las personas adultas mayores han recibido más de 278 mil servicios médicos, psicológicos y jurídicos, 193 mil apoyos funcionales y en especie, y más de 8 millones de canastas alimentarias, de las cuales 7 de cada 10 han sido para mujeres. Conformada por 209 unidades de municipios, el adulto mayor es la más extensa del país. Prácticamente la mitad de casas de día se construyó o rehabilitó durante este periodo. Buscando mejores oportunidades para todas y todos, construimos la red de atención a la discapacidad más grande y más profesional del país. Modernizamos y equipamos en su totalidad el Centro de Rehabilitación y Educación Especial en Toluca,
Para dar atención de tercer nivel en todo el estado, construimos 5 centros estatales de rehabilitación. El primero en Cuautitlán Izcalli, al poniente del Valle de México. El segundo en Tecámac, para dar cobertura a la región norte del estado. El tercero en Atlacomulco, con el que atendemos a 17 municipios de la zona rural. El cuarto en Chalco, con el propósito de servir a la zona más poblada de la entidad. Y el quinto en Tejupilco, para llevar los servicios al sur del estado, evitando largos traslados a los pacientes y sus familias. Juntos, estos centros forman la primera red estatal especializada en rehabilitación del país, con capacidad de atender anualmente a más de 160 mil pacientes. Fortalecimos el 85% de las unidades que integran el primer nivel de atención de esta red. Ofrecimos 8 millones de terapias y más de 1.500.000 consultas. Y entregamos 118 vehículos especiales para facilitar el desplazamiento de pacientes hacia sus terapias. Estas acciones aseguran una atención de calidad que aumenta las oportunidades de las personas con discapacidad y de sus familias. Para fortalecer los derechos de la niñez mexiquense, se constituyó el Sistema de Información SIPINA, con la construcción de la sede de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Ofrecimos más de 16.000 asesorías jurídicas, reintegramos a 625 niñas, niños y adolescentes a sus familias y concluimos la adopción de 668 menores. Como lo expresa siempre mi esposa Fernanda, en el IFEM se trabaja con el corazón en la mano por los más necesitados. Y son 125 latidos en un solo corazón. En todos estos programas, en todos estos logros, está el cariño y la sensibilidad de una mujer comprometida con las causas más nobles, que como mujer, madre y esposa, es el motor de nuestra familia. Amor, muchas gracias por tu respaldo, tu cariño y tu entrega siempre. La protección y el fortalecimiento del patrimonio familiar es un acto de justicia. El acceso a una vivienda digna es uno de los derechos sociales más significativos. Asegura que las familias tengan una base sólida para cumplir sus metas y formar hogares con valores. En lo que va de la administración, entregamos cerca de 48 mil títulos de propiedad que garantizan la certeza jurídica del patrimonio familiar y realizamos cerca de 82 mil acciones de mejora a la vivienda, de las cuales 6 de cada 10 fueron para mujeres. Esto nos ha permitido, de acuerdo con el Coneval, seguir disminuyendo las carencias sociales por acceso a los servicios básicos, así como por calidad y espacios de vivienda. El trabajo de las mujeres como amas de casa equivale a la cuarta parte del PIB nacional y representa el sector económico más grande del país. Como un reconocimiento a sus aportaciones, creamos el Salario Rosa, un programa social único en México que impulsa los esfuerzos, talentos y capacidades de las amas de casa y las jefas de familia. 700 mil mujeres de los 125 municipios han mejorado su calidad de vida y gracias al Salario Rosa han incrementado hasta en un 34% su ingreso mensual familiar. 4 de cada 10 beneficiarias lo utilizan para la compra de alimentos. 4 de cada 10 lo invierten en salud y educación. Y 2 de cada 10 lo destinan a servicios del hogar. El 98% de las beneficiarias del Salario Rosa recibieron capacitaciones para poner en marcha proyectos productivos, lo que nos permitió impulsar miles de iniciativas de mujeres emprendedoras. A 6 años de su creación, el Salario Rosa es la política social más importante de mi gobierno y uno de los legados más importantes de mi administración.
por ser el centro de los hogares y por su trabajo y esfuerzo para sacar adelante a la familia, mi reconocimiento a las amas de casa del Estado de México. El acceso a la educación genera oportunidades, reduce desigualdades y construye sociedades con valores. Con más de 4,400,000 estudiantes, el sistema educativo mexiquense ratificó su calidad como el más grande del país. En 6 años, construimos o mejoramos más de 8,800 espacios educativos, con la finalidad de ayudar al ingreso familiar y a la permanencia de los estudiantes en las escuelas. Esta administración entregó cerca de 15 millones de paquetes de útiles escolares, más de 769 mil becas en todos los niveles, de los cuales 6 de cada 10 fueron para mujeres. Con el compromiso de docentes y padres de familia, a pesar de la pandemia, en educación media superior alcanzamos una cobertura de 76%, una eficiencia terminal de 71% y disminuimos la deserción en más de 5%. Reconozco a los docentes mexiquenses por su compromiso con nuestra política educativa, que gracias a su dedicación, día con día alcanza mejores resultados. A las maestras y maestros mexiquenses, muchas gracias. A lo largo de la administración, fortalecimos el sistema universitario estatal, reorientando las funciones del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. A través del COMECIT se destinaron más de 612 millones de pesos a la investigación y a la innovación, una cifra sin precedente, con la que multiplicamos el número de beneficiarios en educación superior para pasar de 1,200 a más de 18,000. Entregamos más de 40,000 becas, de las cuales 6 de cada 10 fueron para mujeres. Destacan los programas Beca Ciencia Edomex, Beca Dual y Científicas e Investigadoras Edomex, primero en su tipo a nivel nacional, con el que se financiaron 225 proyectos encabezados por científicas mexiquenses. En los últimos 20 años, la matrícula universitaria mexiquense prácticamente se cuadriplicó, hasta llegar a casi 450,000 estudiantes. Para su atención, en 6 años realizamos 328 obras, entre las que destacan los nuevos planteles de la Universidad Intercultural del Estado de México en Xonacatlán y de la Universidad Mexiquense del Bicentenario en San Mateo Atenco, la construcción de las nuevas unidades de docencia en la Universidad Politécnica de Texcoco, la Universidad Tecnológica de Sinacantepec, la Politécnica de Chimalhuacán, la Tecnológica del Sur y el Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca, el Laboratorio de Equipo en la Universidad Politécnica de Cuautitlán, el Laboratorio de Animación en el Tecnológico de Jocotitlán y el Deportivo de la Universidad Tecnológica de Tecámac. La Universidad Autónoma del Estado de México sigue siendo la principal formadora de talento en la entidad. Fortalecimos su infraestructura con el Laboratorio de Realidad Virtual y Edición Digital en la Facultad de Arquitectura, el Centro de Innovación Digital Mandra, la Escuela de Artes Escénicas y el Auditorio de la Facultad de Artes, el Edificio de Posgrado en Geografía, el Laboratorio de Políticas Públicas en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el Centro de Atención, Capacitación e Investigación en Fisioterapia y Terapia Ocupacional en la Facultad de Medicina, la renovación del Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable y el fortalecimiento de las instalaciones universitarias en Acolman, Amecameca, Tenancingo y Tlanepantla. Por segundo año consecutivo, la Universidad Autónoma del Estado de México fue reconocida como la mejor universidad pública estatal del país, un logro de toda la comunidad verde y oro y en especial de su rector, el doctor Carlos Barrera. Muchísimas felicidades.
En estos 6 años, ningún sector de la administración pública enfrentó mayores desafíos que el sector salud. Más de 60,000 médicos, enfermeras, laboratoristas, brigadistas, camilleros, paramédicos, TAPS y personal administrativo nos dieron rumbo durante un periodo complejo. Su labor, junto con el Gobierno de México y los ayuntamientos, resultó fundamental para hacer frente a la pandemia. Activamos 58 unidades médicas especializadas que atendieron a más de 700,000 pacientes y aplicaron más de 35 millones de vacunas. Dimos atención y continuidad a las familias, otorgando más de 161 millones de consultas, más de 3,200,000 cirugías y aplicando adicionalmente más de 47 millones de vacunas, disminuyendo la mortalidad infantil en casi 32%. El 80% de los padecimientos son atendidos en el primer nivel de atención. Para fortalecerlos, renovamos 960 de las 1,221 centros de salud que hay en nuestra entidad. El cuidado a la salud de las mujeres se mantuvo como una prioridad. En 6 años, realizamos más de 12,700,000 acciones preventivas de cáncer de mama y cervicouterino. Se atendieron a más de 284,000 madres de familia y a 43,000 menores en los 61 lactarios. Y se redujo en casi 39% la incidencia de embarazo en adolescentes. Por su valentía, su vocación y su compromiso con el bienestar de las familias mexiquenses, a las mujeres y a los hombres de los sistemas de salud del Estado de México, muchas, muchas gracias por cuidar de la salud de todas y de todos durante estos años difíciles. En materia cultural, realizamos la intervención más importante de los últimos 30 años, modernizando 48 espacios, entre los que destacan la rehabilitación del Museo de Bellas Artes, la integración del corredor de la plástica mexiquense con museos como José María Velasco, Felipe Santiago y la Casa Estudio Luis Nishizawa, la modernización del Centro Cultural Mexiquense, conformado por el Museo de Arte Moderno, el Museo de Antropología e Historia, el Museo Hacienda La Pila y la Biblioteca Central, así como la apertura del Museo de Numismática y la nueva construcción del Conservatorio de Música y de la nueva Cineteca Mexiquense. En Texcoco, construimos el Museo del Deporte y rehabilitamos la Casa del Constituyente. En Nepantla, construimos la Casa de Cultura Sor Juana Inés de la Cruz. En Atlacomulco, la Casa de Cultura Isidro Fabela, y en El Oro, el Museo Estatal de Minería, reafirmando al Estado como la tercera entidad con más museos del país. Realizamos más de 1,000 exposiciones y festivales que atrajeron a más de 4 millones de personas. La Orquesta Sinfónica del Estado de México ofreció 375 funciones que refrendan su importancia para la cultura mexiquense. Con la colaboración de Elisa Carrillo, la primera bailarina de la Ópera de Berlín, en 2019 creamos la Compañía de Danza del Estado de México, que a la fecha ha realizado 174 presentaciones. Con estas acciones, el Estado de México consolida una de las ofertas culturales más completas y profesionales del país. A través del programa Vive tu Comunidad, Estrategia de Recuperación de Espacios Públicos, hemos construido o rehabilitado 100 espacios deportivos y culturales en 67 municipios, destacando la modernización de la Ciudad Deportiva Edomex en Sinacantepec y de las instancias deportivas de alto rendimiento en el Centro Ceremonial Otomí, la rehabilitación de los deportivos regionales de Chalco, Ecatepec y Tonalitla, la recuperación de las unidades deportivas de Coacalco, Chicoloapan, Polotitlán y Tianguistenco, y el mejoramiento de las unidades deportivas de Almoloya de Juárez, Chalco, Chapa de Mota
Chicoloapan, Coacalco, Lerma, La Paz, Tecámac y Temascalcingo intervenidas este año. A través de Vive tu Comunidad, construimos 6 parques de la ciencia, proyectos de recuperación urbana que incrementan las áreas verdes en zonas densamente pobladas. El Parque de la Ciencia Atizapán de Zaragoza es el parque lineal más grande de América Latina, con casi 5 kilómetros de longitud y recorre 30 colonias. El Parque de la Ciencia Tlanepantla, con instalaciones deportivas y recreativas y un lago artificial, se ha convertido en el principal pulmón verde de esta zona industrial. En Valle de Chalco, el Parque de la Ciencia Jico se destaca por su vocación lacustre y sus proyectos de conservación ambiental. Al oriente del estado, el Parque de la Ciencia La Paz ofrece 4 kilómetros de senderos y viveros a las familias de la región. Y en Toluca, el Parque de la Ciencia Sierra Morelos mejoró el acceso a un área natural protegida, recuperando más de 500 especies. Con motivo de la celebración de sus primeros 500 años, emprendimos el proyecto de renovación urbana más importante realizada en el Centro Histórico de Toluca en los últimos 40 años. El Parque de la Ciencia Fundadores convirtió una plancha gris en un espacio vivo con áreas verdes, culturales y recreativas. La renovación histórica de la Plaza de los Mártires recuperó su imagen y trazos originales, y la Plaza González Arratia fue transformada en su totalidad. Con esas intervenciones, el centro de Toluca conforma un corredor turístico renovado con 17,000 metros cuadrados de áreas verdes que destacan la historia de la capital mexiquense. Segundo, pilar económico. En estos 6 años, el Estado de México consolidó su liderazgo como motor de la economía nacional. Acumulamos 8.3 puntos porcentuales de crecimiento durante la administración, cerrando el periodo como la segunda economía más grande del país y con la mayor contribución al crecimiento del PIB nacional. El impulso al emprendimiento fue un eje de recuperación económica. El Instituto Mexiquense del Emprendedor otorgó créditos por más de 4.800 millones de pesos a más de 73,000 mexiquenses, de los cuales 6 de cada 10 fueron para mujeres. En materia laboral, más de 300,000 mexiquenses encontraron nuevas oportunidades a través de los mecanismos de vinculación del Estado. Realizamos 296 ferias de empleo, en las que 7 de cada 10 personas obtuvieron un puesto de trabajo. El ICATI impartió más de 45,000 cursos a 775,000 egresados, de los cuales 8 de cada 10 fueron para mujeres. Como resultado de la implementación de la reforma laboral, el Estado de México fue la primera entidad en poner en funcionamiento el Centro de Conciliación Laboral, que en casi 3 años ha resuelto más de 53,000 expedientes, fortaleciendo los derechos de las y los trabajadores mexiquenses. Reconocemos a la secretaria de Gobernación, la licenciada Luisa María Alcalde, que como secretaria de Trabajo impulsó estos proyectos para que la entidad fuera la primera en todo el país en lograr este avance en la reforma laboral. Muchas gracias, secretaria. Para reafirmar nuestro compromiso con el campo, mantuvimos proyectos estratégicos para la producción de flor, en la que somos líderes nacionales, de aguacate, donde ocupamos el tercer lugar, de cebada, en el que somos el sexto, y para impulsar la denominación de origen de agave mezcalero. Refrendamos el liderazgo en la producción de ovinos, así como de producción pesquera entre entidades sin litoral. Para apoyar la producción de maíz, implementamos la tarjeta por el campo mexiquense, con la que más de 149,000 productores adquirieron insumos. A través de ICAMEX, desarrollamos 31 nuevas variedades de semilla. Los programas de apoyo y tecnificación contribuyeron a duplicar
el rendimiento por hectárea, reafirmando a la entidad como el cuarto lugar nacional en la producción de maíz. En materia de inversiones, en 6 años el Estado de México captó proyectos por más de 529 mil millones de pesos, de los cuales la mitad se concentró durante los últimos 2 años. Se realizaron 95 anuncios por más de 215 mil millones de pesos. Ingresaron más de 13 mil millones de dólares que colocan al Estado de México como el tercer receptor de inversión extranjera. Y la inversión nacional se incrementó en 300%. Con la confianza de los inversionistas, anunciamos proyectos como Autoliv, Adient, Daimler, Ford, Hitachi, Valeo y ZF en el sector automotriz por casi 14.500 millones de pesos. Walmart, Chedraui, Lacomer, Oxxo y Kavak en el sector comercial por 10.000 millones. Manufactureras como Vitro, Emerson, Smurfit y Becton Dickinson, entre otras, por más de 10.000 millones. Alpura, Bimbo, La Moderna, Mondelez, Nestlé, Perfetti y Unilever en el ramo alimentario por casi 9.000 millones de pesos. Bayer, Liomont, Merck, Novartis y Sanofi en el sector farmacéutico por más de 8.000 millones cada uno. Coca-Cola, Heineken y Jumex destinaron más de 6.000 millones en el sector de bebidas y con Procter & Gamble en el sector químico por 2.400 millones de pesos. Una de cada 2 inversiones anunciadas corresponde al sector logístico. Amazon, Estafeta, FedEx, Liverpool y Mercado Libre destinaron 17 mil millones de pesos al fortalecimiento de sus operaciones en territorio mexiquense. Y con los proyectos de Arta Capital en Arco 57 por 9.300 millones de pesos, Litos en Tepozotlán por 10 mil millones, Exeter en Teoloyucan y O'Donnell en Cuautitlán Izcalli por 4.800 millones cada uno. Prologis, que realizó 7 desarrollos por 20 mil millones, y Temex Park de E-Group, el más grande de América Latina, por 25 mil millones de pesos. Cerramos la administración con 161 desarrollos industriales. El flujo de inversiones contribuyó a crear 85 mil nuevas empresas. A la fecha, 13 de cada 100 unidades económicas del país están en el Estado de México, lo que los coloca como el primer lugar a nivel nacional. Y como resultado, el Estado de México generó más de 810 mil oportunidades laborales durante este periodo. Somos el cuarto generador de empleo formal, con más de 230 mil nuevos empleos, de los cuales 4 de cada 5 se crearon en el periodo pospandemia. Y 7 de cada 10 personas que encontraron empleo durante la administración fueron mujeres. Con el objetivo de consolidar las ventajas competitivas del Estado de México, destinamos el 8% del PIB estatal a inversión en obra pública. Cifra histórica que permitió realizar 612 obras de construcción y mantenimiento carretero y vial, destacando las autopistas Toluca-Naucalpan y la Naucalpan-Atizapán, que conforman un moderno corredor metropolitano entre Toluca y el Valle de México. El distribuidor y la conexión Las Torres en Toyocan, que fortalecen el acceso al Aeropuerto Internacional de Toluca. El bulevar Sor Juana Inés de la Cruz en Metepec, la ampliación de la autopista Toluca-Zitácuaro, la vía rápida Malinalco y la conexión Arco Norte. Para agilizar la conectividad entre Toluca y la Ciudad de México, este año concluimos la incorporación de la autopista México-Toluca en Lerma y la modernización de la Avenida de las Partidas.
En Atizapán de Zaragoza se concluyó la rehabilitación del bulevar Adolfo López Mateos. Y para facilitar el acceso a Valle de Bravo, se construyó el nuevo libramiento norte y está en proceso la glorieta del refugio. Una de las demandas más sentidas del sur del estado es su conectividad carretera, que en más de 30 años no había sido mejorada. En respuesta, impulsamos el programa Caminos del Sur para rehabilitar 1.600 kilómetros de carreteras y vialidades en 38 municipios de la región. Al norte del estado, la construcción del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles conforma un nuevo polo de desarrollo en el norte de la entidad, que impulsó el crecimiento de la red estatal de autopistas en más de 21%. El distribuidor de acceso al aeropuerto, el segundo más grande del país, facilita la llegada al AIFA desde Querétaro y Zumpango al norte, desde Naucalpan y Toluca al poniente y desde Texcoco y la Ciudad de México al oriente. La autopista Toluca-Naucalpan es la ruta más directa entre el Felipe Ángeles y el aeropuerto de Toluca. La autopista urbana Siervo de la Nación comunica el centro del Valle de México con el nuevo aeropuerto. Y el macrolibramiento mexiquense que conecta Naucalpan con Insurgentes Norte y la autopista Siervo de la Nación es el principal enlace del norponiente del Valle de México con el AIFA. Seguimos avanzando en la construcción de 7 autopistas que amplían la conectividad de esta red. La conexión entre las autopistas Siervo de la Nación y la México-Pachuca. Los nuevos tramos de macrolibramiento mexiquense entre Naucalpan y Ecatepec. La autopista Tultepec-Pirámides, que comunicará la zona industrial del norte del estado con el Golfo de México. La vialidad poniente, que conectará la autopista Chamapa-La Venta con la Naucalpan-Toluca. La conexión oriente, que facilitará la movilidad entre el AIFA y el aeropuerto de la Ciudad de México. La autopista Nicolás Romero, Cuautitlán Izcalli, que mejorará la movilidad entre ambos municipios. Y la autopista Tlacomulco-Polotitlán, para facilitar la salida hacia Querétaro. Durante la administración, duplicamos la capacidad del sistema de transporte masivo en el Estado de México. Construimos la línea 4 del Mexibús, que recorre 18 kilómetros para conectar Tecámac y Ecatepec con el CETRAM Indios Verdes. Para dar acceso al AIFA, ampliamos en 21 kilómetros la línea 1 del Mexibús. Y para comunicar Chicoloapan con la estación Pantitlán, ampliamos la línea 3 de este sistema. Construimos la nueva línea 2 del Mexicable, que va de Ecatepec hacia Tlanepantla, llegando a Indios Verdes en la alcaldía Gustavo A. Madero y conectando con el Mexibús, así como con el Metro, el Metrobús y el Cablebús de la Ciudad de México. Con estas obras, ambos sistemas transportan diariamente 530 mil pasajeros. Junto con el Gobierno de México y la Ciudad de México, iniciamos la obra de movilidad más importante en el oriente del Valle de México, el sistema trolebús Chalco-Santa Marta, que une a los municipios de Chalco, Valle de Chalco y La Paz con Ixtapaluca en la Ciudad de México. Tiene 18.5 kilómetros de longitud, 2 terminales, 13 estaciones y reduce el tiempo de traslado de 2 horas a 33 minutos en esa región del Estado de México. Todas estas obras fueron pensadas para mejorar la calidad de vida de las familias mexiquenses. Señor presidente, el Estado de México ha tenido la oportunidad de ser la sede de uno de los 3 proyectos de infraestructura más importantes de su gobierno, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Una obra que llevará al norte de la entidad mejores niveles de bienestar para las familias. Un objetivo que guardan todas las iniciativas del presidente
y de las que los mexiquenses hemos sido testigos. Que junto con el tren interurbano México-Toluca, la ampliación del tren suburbano de Lechería a Laifa, el trolebús Chalco-Santa Marta, son obras de gran impacto que permitirán detonar el desarrollo, las oportunidades y el bienestar de las familias. Desde el inicio, la orientación social y el compromiso de trabajar por las familias más necesitadas nos ha unido con el presidente. Su aprecio por los mexiquenses y su compromiso con los que menos tienen permitió dar inicio a algunos de los programas sociales más importantes en territorio mexiquense, como Jóvenes Construyendo el Futuro en Tlanepantla, las becas Benito Juárez en Tejupilco y la pensión para adultos mayores en Valle de Chalco. Señor presidente, su presencia permanente en el Estado de México ha sido un impulso que nos ayuda a seguir avanzando. Como humanista y con su sensibilidad por las causas sociales, ha construido un legado en la forma de ejercer el servicio público, generando oportunidades en beneficio de los más vulnerables. Durante 5 años, caminamos juntos, avanzamos de manera coordinada y compartimos el compromiso de trabajar por el Estado de México. A nombre del Estado de México, reconozco su apoyo decidido y le agradezco por todo el apoyo que nos ha dado, por su confianza en este gobierno y su cariño por los mexiquenses. Muchas gracias, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Tercero, pilar seguridad. Nuestro mayor desafío es la seguridad pública y garantizar la paz, el mayor compromiso del Estado mexicano. Los 3 órdenes de gobierno unimos esfuerzos para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias. Con visión de largo plazo, creamos la Secretaría de Seguridad, cuyos resultados van de la mano con su profesionalización y robustecimiento tecnológico, así como con el perfeccionamiento de las labores de inteligencia. Para garantizar el cumplimiento de metas, en 6 años el presupuesto de seguridad y justicia tuvo un crecimiento anual de casi 50%. Aumentamos los sueldos policiales de primer escalafón en un promedio de 43%. Incorporamos a más de 4.200 elementos a la Policía Estatal y entregamos más de 500 vehículos para incrementar en 20% el parque vehicular de la Secretaría de Seguridad. Creamos la Universidad Mexiquense de Seguridad, que ha capacitado a más de 60.000 elementos de la Secretaría de Seguridad, de la Fiscalía General de Justicia del Estado y de las policías municipales. Con más de 41.000 elementos certificados y 120 municipios incorporados a la captura del informe policial homologado, el Estado de México es una de las entidades más adelantadas en el cumplimiento de este mandato del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La creación de la Policía Cibernética y el mejoramiento de la infraestructura de seguridad fortalece la inteligencia policial y para ampliar la cobertura del centro de mando C5, duplicamos el número de cámaras de videovigilancia para llegar a 20.000. Activamos 85 arcos carreteros, equipamos 57 centros de mando municipales, desplegamos 100 drones, 60 tipo hangar y 60 tácticos en municipios de atención prioritaria, que realizaron casi 10.000 vuelos de reconocimiento. Estas acciones le valieron al Estado de México, entre otros, reconocimientos internacionales, la certificación triple arco otorgada por CALEA. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México es una institución comprometida con el fortalecimiento de la seguridad y de la justicia. El mejoramiento de su infraestructura y de sus capacidades operativas le ha permitido transformar la estrategia de persecución de la delincuencia.
La nueva visión en los procesos de inteligencia, investigación y despliegue operativo responde a la exigencia de justicia de las familias mexiquenses y ofrece un servicio más cercano al ciudadano. Por su trabajo y resultados, mi reconocimiento a la labor del fiscal licenciado José Luis Cervantes. Si bien los desafíos continúan, en 6 años la estrategia de seguridad contribuyó a disminuir los delitos de alto impacto en 30%. Destacan el robo al transporte público con una disminución de 44%, el robo de vehículos con 32% y el secuestro en un 49%. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado ha atendido a más de 154 mil víctimas del delito con servicios sociales, legales y psicológicos. Sumando esfuerzos, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Fiscalía de Justicia y los ayuntamientos localizaron a más de 28 mil personas reportadas como desaparecidas. Como parte de la zona metropolitana más grande del país, trabajamos con la Ciudad de México para reforzar la seguridad en zonas limítrofes. Coordinamos operativos a través de centros de mandos interconectados, compartimos frecuencias, intercambio de información de los C5 y el cruce de límites territoriales en persecuciones. Sin duda, la coordinación con la Ciudad de México y con su policía nos ha dado grandes resultados. Junto con los integrantes del Grupo de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz, participamos en más de 40 mil operativos. Hago un reconocimiento a todas las fuerzas de seguridad, al Ejército, a la Marina, a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la Fiscalía General de la República, al Centro Nacional de Inteligencia, a la Secretaría de Seguridad Estatal, a la Fiscalía de Justicia del Estado de México, a la Comisión de Derechos Humanos y a Protección Civil por su labor profesional y comprometida, a todas y todos ustedes por su patriotismo y compromiso con el Estado de México, nuestro agradecimiento y reconocimiento. Buscando fortalecer la Procuración de Justicia y acercar los servicios de gobierno a todas las familias, creamos la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. La Ley de Justicia Cotidiana, propuesta por nuestra administración y aprobada por el Congreso, impulsa la mediación, la reparación del daño y la justicia itinerante. A través de las Caravanas por la Justicia, más de 190 mil mexiquenses han resuelto 500,000 de trámites ante instancias como el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad, el Colegio de Notarios, la Comisión de Atención a Víctimas, la Fiscalía y la Comisión de Derechos Humanos. Desde el inicio, hicimos un gobierno para las mujeres, comprometidos con su derecho a un desarrollo profesional, personal, equitativo. Hace 3 años, creamos la Secretaría de las Mujeres como la instancia responsable de coordinar las políticas y las acciones transversales dirigidas a garantizar la protección de los derechos de las mujeres. En 6 años, destinamos más de 14.400 millones de pesos a una agenda con perspectiva de género que trasciende las violencias y atiende de raíz sus causas. En materia preventiva, este año inauguramos 44 centros naranja para llegar a 103, los cuales cubren 3/4 partes del territorio mexiquense, otorgando 500,000 de servicios jurídicos, psicológicos y de trabajo social. Los centros especializados en atención a mujeres rurales e indígenas en Aculco y en San Felipe del Progreso brindan acompañamiento y orientación a mujeres de nuestras comunidades originarias que son víctimas de violencia. La línea Sin Violencia atendió más de 45 mil llamadas, permitiendo a las brigadas de seguimiento realizar 698 visitas domiciliarias. Gracias
a la doctora Olga Sánchez Cordero por impulsar esta iniciativa en el Estado de México. El Estado de México cuenta con la red estatal de refugios para mujeres más grande a nivel nacional. Este año entraron en operación los refugios de Ixtapaluca, Tenancingo y Toluca, para llegar a un total de 13, incluyendo la Casa de Transición en Naucalpan y una Puerta Violeta en Nicolás Romero. Para actuar como primer respondiente y atender a las víctimas, creamos la Policía de Género, que hoy cuenta con 2.300 elementos. El Poder Judicial del Estado de México ha sido un respaldo permanente en estas acciones. Entre muchas otras, por ejemplo, el Juzgado en Línea Especializado en Violencia Familiar, primero en su tipo a nivel nacional, que opera los 365 días del año, las 24 horas del día, y resuelve o dicta sentencia en menos de 4 horas para alejar al agresor del núcleo familiar en un periodo muy corto de tiempo. Además, a lo largo de la administración ha impulsado una justicia moderna y cercana, con base en la digitalización de sus instancias y procesos, la transparencia y la eficacia en la emisión de resoluciones, acuerdos y sentencias. Por su compromiso con la ley y la justicia, mi reconocimiento al Poder Judicial del Estado de México y en especial a su presidente, al magistrado Ricardo Sodi Cuellar. Muchas gracias por ese respaldo y por ese trabajo siempre, magistrado. Para concretar todos los servicios de atención para las mujeres, creamos 3 ciudades mujeres. Ciudad Mujeres La Paz ofrece servicios de protección integral a las mujeres de la región más poblada del estado, que incluye además a 4 de los 11 municipios con alerta de género. Ciudad Mujeres San Mateo Atenco, donde las mujeres del Valle de Toluca encuentran acompañamiento, asesoría jurídica y atención psicológica ante situaciones de discriminación o violencia de género. Y Ciudad Mujeres Amecameca, en donde niñas, adolescentes y mujeres encuentran servicios educativos, laborales, recreativos y culturales que mejoran su calidad de vida y la protección de sus derechos. Para atender de raíz las causas de la violencia y la discriminación hacia las mujeres, estamos convencidos que la mejor estrategia es formar en las nuevas generaciones una cultura de respeto y de igualdad, de no violencia, a través de la formación educativa. Con el respaldo de la UNESCO y en un enfoque de derechos humanos, creamos la materia de igualdad de género, primera en su tipo a nivel nacional, que destaca además la importancia de la igualdad de género como un derecho humano, de reconocer en los estereotipos de género una manera de fomentar la desigualdad, de distinguir los comportamientos asociados a la violencia de género, de participar en la generación de climas escolares que favorezcan una cultura de paz y de diseñar proyectos de vida basados en la igualdad. A partir de este ciclo escolar, que acaba de terminar, este es el segundo, se implementó en todos los niveles de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria de todas las escuelas públicas y privadas del Estado de México. La materia de igualdad de género es un primer paso rumbo a la paridad educativa y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, enraizando la cultura de la paz. Cuarto, pilar territorial. Equilibrar las demandas sociales con la protección ambiental es uno de los mayores desafíos modernos. En la preservación de los bosques, que conforman el 48% del territorio mexiquense, invertimos más de 800 millones de pesos en programas forestales, un incremento de 55% en 6 años. Como meta seccional, plantamos más de 9 millones de árboles, 6% del Gobierno de México y diversos ayuntamientos de la entidad, se han implementado 95 de las 96 acciones que contemplan el programa ProAire. Para asegurar la sustentabilidad de los servicios públicos, intervenimos más de 18 mil millones de pesos en más de 1,000 obras de infraestructura, dando prioridad al abasto de agua,
Realizamos 575 obras hidráulicas, incluyendo la rehabilitación de casi 5.750 kilómetros de redes de drenaje y 64 acciones de saneamiento, con las que conectamos el 98% de los hogares a la red de agua potable y el 96% a la red de drenaje. Destaca la sustitución de 200 kilómetros de tubería de la red de agua potable de Nezahualcóyotl, una obra que llevaba 40 años pendiente. El manejo del agua es un reto que compartimos con las entidades vecinas y en especial con la Ciudad de México. Para incrementar en 15% el caudal de agua disponible para el Valle de México, junto con el gobierno capitalino y con agua, presentamos el Plan Integral de Abastecimiento de Agua de la Zona Metropolitana, que comprende, entre otras acciones, el fortalecimiento del sistema Cutzamala, la firma del convenio para tecnificar la zona de riego del canal El Bosque Colorines con el gobierno de Michoacán, el mantenimiento de los pozos del sistema Chiconautla, el mejoramiento de los sistemas Lerma y el saneamiento de la presa Colorines y Villa Victoria, así como de las lagunas de Tláhuac, Jico y Zumpango. Como parte de este plan, la semana pasada inauguramos la línea metropolitana de abastecimiento de agua potable al Valle de México, con una extensión de 35 kilómetros de longitud que inicia en el tanque La Providencia, el más grande de su tipo a nivel mundial, con una capacidad de 55 mil metros cúbicos de almacenamiento. Una obra en la que invertimos más de 2.200 millones de pesos que aseguran el abasto de agua a una de cada tres personas en el Valle de México. Este programa metropolitano de infraestructura hidráulica se concretó gracias a la visión, el compromiso y el trabajo de la doctora Claudia Sheinbaum, quien encauzó la planeación y ejecución de obras que fortalecen el abasto de agua en la zona más poblada del país. Durante estos años, el Estado de México y la Ciudad de México alcanzamos una gran coordinación en temas metropolitanos como la seguridad, la movilidad, el crecimiento urbano, la protección medioambiental y el desarrollo económico, entre muchos otros. Por su disposición al diálogo y el trabajo coordinado y su compromiso con un mejor futuro para las familias del Valle de México, mi reconocimiento a la doctora Claudia Sheinbaum. Quinto y último pilar. Con el fin de fortalecer la confianza de las instituciones, seguimos avanzando en la modernización de la administración pública. Aumentamos en 21% la recaudación estatal. Reconstruimos la deuda pública, reestructuramos la deuda pública, logrando ahorros por casi 4.500 millones de pesos y compactamos la estructura gubernamental. La reestructuración y la contención del gasto permitieron ahorrar 35 mil millones de pesos, equivalentes al presupuesto anual en salud y seguridad social, y mantener el subsidio al impuesto estatal sobre la nómina, lo que contribuyó a conservar más de 57 mil empleos. Cada año, la calificación de la deuda pública fue mejorada por alguna calificadora internacional, refrendando a nuestra entidad como la segunda mejor calificada del país. Emitimos el bono social y sustentable con perspectiva de género, único en el país, con el que financiamos 18 proyectos de infraestructura y que fue reconocido como la mejor operación subnacional de 2020. En materia de transparencia y rendición de cuentas, consolidamos el sistema anticorrupción del Estado de México y municipios. A la fecha, 121 ayuntamientos han instalado su sistema anticorrupción y mantuvimos el primer lugar en el índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas durante la administración. La modernización del sistema mexiquense de medios públicos, que incluyó la rehabilitación de sus espacios, la adquisición de nueva tecnología y la creación de la Agencia Mexiquense de Noticias, lo consolidaron
como el medio público estatal más importante del país, con una audiencia que en 6 años pasó de 800,000 a más de 5 millones de personas. Hace 6 años iniciamos con un gran objetivo: construir un Estado de México que fuera cada vez más grande y cada vez más justo. Luchamos día a día por el derecho a la igualdad de las mujeres, por el anhelo de los más necesitados a una vida digna y por la aspiración de cada familia mexiquense a alcanzar cada uno de sus sueños. En estos 6 años, los avances de la administración han contado con el respaldo comprometido de los poderes y las instituciones del Estado. Expreso mi reconocimiento al Congreso del Estado, reflejo de pluralidad y tolerancia. Gracias por actuar con responsabilidad, impulsando el diálogo y los acuerdos y siempre pensando en beneficio de las familias mexiquenses. Al Poder Judicial del Estado de México, por fortalecer la confianza en nuestras instituciones con inclusión, con igualdad y con justicia. A los 125 municipios, por ser la expresión más diversa y por su compromiso con nuestra entidad. A las y los servidores públicos del Estado de México, por su entrega y su dedicación por las familias mexiquenses. Ustedes son el mejor equipo que hay y estos logros son gracias a ustedes. Le agradezco a Dios por guiarme siempre en el camino, a la Virgen por acompañarme siempre. Y a lo más importante en mi vida, a mi familia. A mi esposa y compañera de vida, a mis hijos, Luciana, Alfred, Emilio y Jero. Muchas gracias por su amor, por su apoyo, por su respaldo y su cariño siempre. A mi padre, que en paz descanse, por su ejemplo. A mi madre, que hoy nos acompaña, y a toda mi familia, muchas gracias. Hace 6 años iniciamos juntos una historia de vida, con dedicación y compromiso por el Estado de México. Esta administración será recordada como un periodo de desafíos, pero sobre todo la recordaremos como el momento en el que los mexiquenses nos unimos para salir adelante, trabajando juntos, ciudadanía y gobierno, nos fortalecimos, construyendo mejores instituciones y una sociedad más justa. Un momento que pasará a la historia porque cada avance fue un logro de todos. Agradezco a las y los mexiquenses por su confianza, por su respaldo en mi gobierno y por haber confiado en mí para servirles. Hoy podemos decir con orgullo que a pesar de los desafíos, con el esfuerzo de todos, dejamos un mejor Estado de México, más justo, más fuerte y más equitativo. Un Estado que con el impulso de 18 millones de personas avanza unido hacia el futuro. Un Estado democrático y vibrante, símbolo de la diversidad de nuestra nación. Un Estado orgulloso de sus familias y de su deseo por ser cada vez mejores. Un Estado que cuando supera sus desafíos,
abre camino al resto del país, con orgullo y alegría, con la diversidad de nuestras regiones y la fuerza de sus familias. Refrendemos este legado, el legado de un pueblo valioso, tenaz y valiente, que define su perseverancia y el esfuerzo por salir adelante. El Estado de México es la suma de aspiraciones, anhelos, y es la suma de sueños y esperanzas. El Estado de México es la tierra de cultura, libertad y trabajo. ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva el Estado de México! Invitamos a tan distinguida asistencia a permanecer de pie a fin de entonar el himno del Estado de México. Amables asistentes, es así como damos por finalizado el mensaje con motivo del sexto informe de resultados. A todos ustedes, gracias por su asistencia. Que tengan un excelente día.